Bueno, entonces vamos a ver ahorita ciencias naturales. En la página 182 y 183 está nuestra evaluación de unidad. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Ahorita hay 13 personas conectadas y vamos a formar grupos. Por grupos yo les voy a asignar de qué pregunta van a buscar ustedes en el libro. Luego nos volvemos a reunir para ver si están correctamente las preguntas, ¿sí? Entonces yo por grupos les voy a ir dando cuáles son las preguntas que ustedes tienen que realizar, ¿sí? José Andrés, gracias. Bueno, chicos, ustedes son el grupo número uno. Por favor, vamos a buscar las respuestas de la 1 a la 4, por favor. Son 5 aquí en este grupo, ¿verdad? Entonces a las 5, para que tenga uno cada uno, la buscan. Vamos a tener solo 10 minutitos para hacer eso, por favor. Ahí ustedes se reparten. ¿Quién quiere la número? Ah, no, ustedes son 4, ¿verdad? Entonces sí, de la 1 a la 4. La mayoría está en el otro grupo. ¿Cómo? La mayoría está en el otro grupo. No, mi amor, es que hice, y ahora no hice 2, hice 4 grupos. Entonces... buscan por favor de la 1 a la 4, ¿sí? Hola chicos, ustedes son 3, ¿verdad? Es 3 solitarios. Bueno, buscamos por favor de la 5 a la 7. Ustedes se reparten cuál busca quién, y si no, alguien no encuentra la respuesta correcta, entonces, por favor, se ayudan entre los 3. De las 5 a las 7. ¿De cuándo? Ah, ya nos iba a tocar empezar con los partidos. Segunda maestra, esa es la primera. Bueno, aquí son 3, ¿verdad? Vamos a buscar, por favor, de la 8 a la 10. Ustedes se reparten quién va a ser la 8, quién va a ser la 9, quién va a ser la 10. Si alguno de ustedes pues no encuentra la respuesta, por favor, se ayudan entre los 3, ¿sí? Sí. Ah, hola, Miss. Hola. Sí, me dejaron solito. Ustedes son. No me querían hablar. Ustedes son el grupo número 4. Vamos a buscar de la 11 a la 13, por favor. Una cada uno. Ustedes se reparten ahí cuál es el que quieren, cuál es la pregunta que ustedes van a resolver. Y si tienen alguna duda, entre los 3 se pueden apoyar, por favor. Muy bien, Miss. Bueno. Miss, yo ya tengo la respuesta. ¿Ya? Del número 1, ya. ¿Quién tiene el número 2?
En la 2 sería la D. La D de dedo. Y no. Mi hija es la C. No. La E. La A. ¿Quién le tocó la 3? A José Andrés. Ok. José Andrés, ¿cómo va? Voy por la segunda, mi. Pero se tiene que hacer solo la 3. Entonces busque solo la 3 y después nos vamos a dar entre todos las respuestas para ver. De Abraham le tocó la 4. Ok. Vale. ¿Ya casi entonces? Ya merito. Vale. Hola, Miss. Ah, sí. Hola, Miss. Hola, mire, sus compañeros están en grupos. Entonces, ahorita usted no está en su casa. No, no carga sus libros. ¿Qué cosa? ¿Carga sus libros? Sí. Sí, vale. Están ahorita en Ciencias Naturales. Usted me va a hacer favor, lo voy a asignar ahorita a un grupo, pero usted me va a hacer favor de buscar la respuesta de la pregunta 14, que está en la página 183 de Ciencias. Ah, va ahorita, pero. Vale. Pregunta 14. 183, ¿verdad? De la página 183. Catorce. Lo voy a asignar entonces en el grupo. Ay, ¿qué estaban haciendo? Espérate. Es que ahí Diego regañando a su hermano. Y me dice que no hace caso. Vale. Miren, Hassan ya sabe la pregunta, ¿sí? Hassan va a buscar la pregunta número 14. ¿Ya terminaron, chicos? Ay, bien, ¿qué están haciendo? Ay. ¿Ya terminaron? Ya me hice. Ya nos dijimos la respuesta entre los tres. Bye. ¿Cómo van, chicos? Solo yo lo estoy haciendo, yo no quiero hacer nada. Pero usted tiene que buscar solo su pregunta. Yo les asigné 3 preguntas y ustedes se la tenían que repartir. Ah. Ajá, yo les di 3 preguntas que eran, ¿qué? La 8, la 9 y la 10, ¿no? Yo hice la 8. Vale, entonces si usted ya hizo la 8, alguien tiene que hacer la 9 y la otra persona la 10. Daniela,
¿Cuál está buscando usted? Yo la 9, Miss. La 9. Okay. La 9 está incorrecta. Busquémosla bien. Entonces a Xavi le toca la número 10. Dice la siguiente gráfica, muestra el origen del consumo energético del mundo en 2015, según el Consejo Mundial de Energía. Y ahí tenemos que el de color azul es el petróleo, carbón, gas natural, nuclear, hidráulica, eólica, solar y otras renovables. ¿Qué porcentaje del consumo enérgico mundial provino de fuentes renovables? ¿Cuáles de ese listado que están ahí son fuentes renovables, Xavi? Porcentaje de consumo. Ahí tendría que ser la hidráulica, eólica, solar y otras renovables. Entonces usted hace la suma de esas, desde la hidráulica hasta las renovables. ¿Y cuál es el porcentaje? Minecraft. Míteme el control, yo voy a jugar estas cosas que... Dejen de estar jugando, chicos. Pero si nosotros ya terminamos nuestro tiempo libre. Vale, ahorita vamos a terminar la sesión. Yo quería seguir viendo al Jeremy jugando. Todavía no están todos, ¿verdad? Ahí vienen. Bueno. Veamos entonces. De la pregunta número 1, Rocío, si no estoy mal, ¿cuál fue su respuesta? La C. Correcto, la C. Entonces, marquemos ahí en nuestro libro que la número 1, la respuesta correcta es la C. Número 2. Yo, Miss. Gustavo, ¿cuál es? La A. No, es la B. Dije también la B y me dijeron que no. Corríjalo. No se vale. Corríjalo, ahí es la B. Miss. Número 3. ¿A quién le tocó el número 3? Creo que la A. Muy bien, A. Número 4. La D, Miss. ¿La D? ¡Tela! Axel, ¿cuál me dijo? La D, de dedo. Miss, yo, Abraham.
Abraham, perdón. Nani. La D. No, esa es la C. Ahí corríjanlo. Mira, estamos en la pregunta 4. No, aquí en esta parte no. Pregunta 5, ¿quién le tocó? Yo mismo. ¿Debra? La B. Correcto. La B. Pregunta 6. ¿A quién le tocó la pregunta 6, chicos? Me dice a Edwin, pero no está. Es importante que nosotros necesitamos una buena conversación, ¿verdad? Muchas veces los tu micrófono era Jeremy. Porque a mí me tocó la... La yo era la pregunta 7. ¿Qué pregunta estaba? Entonces, yo me perdí. La D. 6, la D, correcto. 7. La D también. Y no, ahí estamos mal. Es la B de banano. Ahí está. ¿Quién le tocó el número 8? Chicos, ¿quién tiene el número 8? Creo que era Ángel. Ajá. Sí, la A. La A. Muy bien. Número 9. Daniela. La D. ¿Perdón? La D, de dedo. Incorrecta, sería la B. Número 10. La Bemis. Todavía no. Sería la C. Número 11. Chicos, solo permítanme, paremos acá un ratito. Solo quiero ver algo. Diego, ¿usted se está conectando desde otro dispositivo? No. Y aquí el problema entonces. Hay alguien que se está conectando con el nombre de Diego Ruan, ¿sí? El problema que fue la misma persona. Y esa, ha de ser la misma persona lo del nombre y también ha de ser lo de ayer la clase de matemática. Vale. Entonces... Sí, yo que no, que yo sepa, no, mis, porque aquí en mi cuarto. Vaya, pero usted no se está conectando desde otro dispositivo, entonces. No, si quiere voy a ver si mi mamá o mi hermano. No creo, mi amor lindo, pero sí gusta. Pero no creo que, más bien creo que es otra persona que está utilizando su nombre para poder ingresar. Ah, ok. Permítanme. Solo voy a dejar de compartir acá. Mi, ya sé cómo la hace para que aparezca la lucecita del ratón. Sí. Bueno, Daniel Miranda, por favor, active su... su cámara, por favor, todos con la cámara activada, por favor. Todos, todos, todos. José, José Andrés, su cámara, por favor. No la vayan a apagar todavía. Daniel, por favor, su cámara. Daniel, por favor, active su cámara.
Yo que usted lo expulso. Tal vez nos quiere secuestrar. No es Daniel. Ya se cambió el nombre. Eso quiere decir que no es Daniel. Intruso. Mire, se cambió el nombre y ahora sí nos va a, sí. Ahora sí nos va a secuestrar. Quiere secuestrarme. Es un terrorista, Miss. Sáquelo, Miss. Entonces no es Daniel, Miss. Activen la cámara. Bueno, si la persona que se está cambiando el nombre, no desactiven la cámara, chicos. Quiero que todos sigan con la cámara activada. La persona que está ahorita, que se cambió el nombre, que quiso entrar como Diego Ruano, que está entrando ahorita como Daniel Miranda. Se salió. Pero ahorita lo voy a bloquear y lo voy a reportar. Repórtalo como secuestrador. Bueno, y la persona que fue, lo siento mucho, pero a mis clases ya no va a poder entrar porque ya está bloqueado. Bueno, entonces continuemos ahora sí. Gracias, chicos. Vayamos. Entonces nos quedamos por la... La 11. Por la 11. Entonces, ¿quién le tocó la pregunta 11? Yo a mí. ¿Cuál fue su respuesta? La B. La B. Vamos a ver, correcto. Ahí estamos. Número 12. Miss. Ajá, ¿cuál sería? La D. La D, de dedo. Sí. Está incorrecta, es la B. B de banana. Número 13. ¿A quién le toca el número 13? Mi. ¿Cuál sería? Sería la A. Incorrecto, sería la letra B. ¿Hasen ya logró responder la pregunta? ¿Es la semis? Incorrecto. Es la D. Ahí coloca. Y la número 15 dice, uno de los problemas sociales relacionados con la minería es... A, la desigualdad en el aprovechamiento del suelo y del agua. B, la contaminación del agua con metales pesados. C, la utilización de métodos incompatibles con el cuidado ambiental. Y D, la alteración de la biodiversidad por la introducción de materiales tóxicos en el ambiente. Entonces, ¿cuál creen ustedes que podría ser el problema social? B. La B, mis. La A. Eso, mero, hasta que me la valen. Vale, así tendrían que tener ustedes sus respuestas, ¿sí? Vale, esto, por favor, de aquí, de este mismo, lo que nosotros hicimos ahorita, pues de aquí van a salir los exámenes cortos, las pruebas cortas que se van a hacer la otra semana, ¿sí? Entonces, estemos atentos a la plataforma porque se va a colocar un test como prueba corta y que se va a sacar de estas, de la prueba 3, ¿verdad? Entonces, ahora sí, nos desconectamos y nos volvemos a conectar para... comunicación y lenguaje. Dios mío. Adiós, chicos.